Hola, queridos amigos, ¿cómo les va? Estamos acá en la Sociedad Rural Argentina, en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, bueno, acá jueves, estamos en, hoy jueves, 2, sí, estamos acá en la vereda. Acá, antes ahora, de entrar, bueno. Y ahora estamos adentro. Ahora estamos sí, adentro. Estamos, recién entramos, es unos distritos nomás de... ¿Empezamos a caminar? Empezamos a caminar, caminen con nosotros, 30.000 veces literatura. Ahí está Patricia, sacando fotos. ¡Vamos, Patri! Hola, acá estamos. Hola. Con un personaje especial, como Joaquín Valerio, acá en SADE. Sí, que es, Central, ¿no? Que es rapero, ¿no? También sí, es rapero. Sí, sí, escritor, ¿no? Poeta. Voy a leer una rima. Dale. Estoy aquí en la Feria del Libro, por eso te digo, amigo, bienvenido. Un mundo especial sigo, pero no consigo. Por eso no le pierdo el libro, no vacilo. Lo que digo, simplemente lo escribo. Muy bien, bravo. Un lujo. Y Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo va la Feria del Libro? ¿Cómo es la feria? De Campana. Un espectáculo, la verdad que muy lindo. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la apertura y ahora estamos en este trance por la mitad de la Feria del Libro y está muy lindo, mucha gente. Buenísimo, buenísimo. ¿Presentaste tu libro vos? Presenté mi libro la semana pasada. Acá mismo, acá en SADE. Y hice algo de juntar gente porque dije, hice folleto y por qué no dejarlo acá que lo vengan a buscar, sino llevarlo a la gente. Claro. Fui, lo llevé y lo repartí a las personas que iban caminando. Y eso fue muy grato porque me llenó de emociones porque lo repartí a todos. Muy bien. Bueno, ¿ya hoy se van o vuelven o tienen otro día? El sábado. El sábado los vemos otra vez. Entonces nos cruzábamos claro, el sábado. ¿A qué hora? Sí. Estamos en taller y acá en SADE. ¿Te acordás el horario? Las 14 hasta las 16 horas. Ah, bueno, los vamos a ver bárbaro. Bárbaro, y vos vas a estar ahora cubriendo porque está el festival de poesía, ¿no? Que en, sí, la, en la sala. Sí, en así la que sala, nos vamos a ver ahí. Ahí está. Ahí nos vamos a ver. Cerquita. Sí. Bueno, gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Entonces, muy bien, 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura. Sí. Nos gracias, vemos. Joaquín Valerio. Estás mirando Mundo Delfor TV. Suscríbete gratuitamente a Mundo Delfor TV. Aquí estamos. Bueno, estamos acá, muy bien, con Beatriz Valerio. ¿Dónde? En el stand de SADE, ahí en la está, Feria se del ve Libro. Todo en el stand de SADE, con feria... Beatriz, que la estuvimos corriendo hoy por todos lados, sí, como una no estrella de las cine. Agendas, bueno, y al fin pudimos acá estar. Acá estamos, 30.000 veces literatura. Muy bien, Beatriz, 30.000 veces literatura. Bueno, Beatriz, a ver, has tenido una si bien, bueno, no está finalista la primera vez que te cubrimos nosotros la nota, pero has estado en varios días antes, previamente. Sí, ya he comenzado la semana, ya no sé ni qué, la semana pasada. Sí. Hoy ya vengo de 2 stand anteriores, este es el tercer stand. Y bueno, hay movida, pero yo me quejo de los espacios. Siempre me toca el espacio de atrás, el espacio del rinconcito, y ustedes se darán cuenta. Claro. Pero bueno, hay que remarla, y así la estoy remando. Contenta de que me brinden este espacio para poder presentar mi último libro que traje a la Feria del Libro, mi libro Refugio de Letras, que son textos literarios, recopila textos de estudio, ensayo, selección de poesía, abarco todos los géneros literarios en ese libro Refugio de Letras. Así que bueno. Qué lindo. Ahora dentro de un ratito estamos ahí. Vamos a estar en la sala Carlos Gorostiza, 3 filiales unidas. SADE, filial Mercedes,
sale, sale filial Loma de Zamora y sale Campana. Eso. Así que bueno, presentando a nuestros escritores. Qué bueno, bueno. Si quiere tomar el libro, ¿cuál es el que presentó? El último, ahí está, para saber algo del libro. Refugio de Letras, como les contaba, de letras. Es una colección de diferentes géneros. Lo he pensado para alumnos de la escuela secundaria. Lo pensé especialmente en ella, pero bueno, lo puede leer todo aquel que lo quiera leer. Y bueno, así que es el segundo día en la feria de Refugio de Letras. Y acá estamos, y vamos a seguir caminando. Y vamos a decir una cosa también, Beatriz Valerio ha sido una de las mujeres seleccionadas para el segundo volumen que publica de Mujeres de Campana, el segundo volumen que publica la intendencia de Campana. Que por cierto es hermoso el libro de las mujeres de Campana. Sí, el primer volumen, la verdad, unas historias apasionantes, historias de vida. Y bueno, bien merecido porque Beatriz Valerio hace mucho por su Campana, hace mucho por todos los colegas, compañeros, amigos, escritores y no escritores. Y la quieren mucho también, la quieren mucho. La quieren mucho, le dan ofrecerles más, pero bueno. Pero yo creo que bastante con todo lo que has tenido. Tenés una polenta. Bien merecido está ese reconocimiento seguro. Felicitarlo públicamente por toda la labor que hacen cultural, literaria, social, junto al taller literario del Por San Soto, no solo con los escritores, sino en todas las ramas artísticas. Y cómo están trabajando, realmente los felicito. Bueno, gracias Beatriz. Bueno, gracias. Entonces, listo, 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura y después vamos a... Sí, ya de movida no te vayas porque viene el encuentro. Completito lo vamos a estar ahí filmando. Muy bien, acá está Joaquín dando vuelta por acá, que ya le hicimos una pequeña entrevista, se hizo un rap. Así que bueno, ahí está Joaquín filmando. Así que bueno, 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Joaquín. Bueno. Beatriz nos está dedicando su último libro. Yo tengo ahí un está. Libro para dedicar también. Y bueno, sí, estamos acá filmando. Ahí está Joaquín, sonriente, contento. Ahí está, nos entrega para la biblioteca del taller literario de Por Santo Soto, firmado. Muy bien. Refugio de letras para los chicos de colegio secundario. Lo vamos a saber aprovechar. Lo vamos a saber aprovechar. Y es más, nos vamos a tratar de poner también en las escuelas de La Matanza. Sí. Vamos a aprovechar la batería. Bueno, muchas gracias. Vamos a un nuevo corte y vamos ya. No te dejé de ver este video que viene el encuentro. Acá, ahí. Ah, bueno. Viene el encuentro. Nos vemos. Hasta luego. 30.000 veces literatura, Patricia. 30.000 veces literatura, Ricardo. Ahí está. Acá estamos en Sociedad Argentina de Escritores, Sade Central, bueno, que es de todos. Acompañado por Beatriz Valerio, que nos va a presentar a otro representante, ¿no? Acá traigo acompañando a Aníbal Fernández, con su libro Cautivo del Río, ahora suena de Campana, un gran concertista de guitarra, músico y poeta. Bueno, él podrá contar. Bien. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo va eso? Bien. Contento, la verdad, porque es la primera vez que estoy en el stand así. Y bueno, presentando mi cautivo del río, porque así me siento, cautivo del ahí río. Ahí mostramos, sí. Seguí hablando. Toda mi vida, mi infancia en la isla. Entonces, quería volcar a través del papel todo lo vivido, ¿no?
Claro. Así que autobiográfico, digamos, y poemado también. Y poemario. Los poemas serían autobiográficos, ¿no? No, en mi vida, digamos, y yo voy contando algo de mi vida, ¿sí? Y voy poniendo un poema de acuerdo, digamos, a lo que voy. Claro, todo, claro. Toda autoría mía, digamos, ¿no? Qué lindo. Así qué que lindo. Me ha dado una gran satisfacción el libro, porque yo lo hice para tener espiritual, tenía una necesidad espiritual de ser. Claro. Nunca lo vi por el lado monetario, digamos. Claro, claro. Pero me ha dado unas grandes satisfacciones, la verdad que estoy muy contento de haberlo logrado, ¿no? Porque, claro. Como todos sabemos, eso es como un sueño. Claro, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Es tu primer libro? No, ya sí, tenés. Sí, es sí, el primero, mira qué bueno. ¿Cuánto? O sea, ¿la exposición es esta primera vez acá en la Feria del Libro? Sí, en la Feria del Libro, sí. Ah, en la Feria del Libro de acá, sí. Estuviste en Campana. Estuve en Campana presentándolo, que fue una, y ahí es donde una noche maravillosa que me sorprendió, digamos, la gente que le gusta esta cosa, ¿no? Sí. Claro. Así que la verdad es que feliz. Feliz. O sea, estamos con un escritor novel de Campana, Aníbal. Alberto Fernández, igual que el político, no sé si es. Bueno, tiene el nombre de los dos. Tiene una mezcla, claro. Tiene una mezcla de los dos. El libro, por lo que él contó allá en Campana, tiene una historia en el ruido. Sí, por eso ha pegado, seguramente, porque es una historia de vida, mejor, pienso. Y aparte que la naturaleza siempre pega. Sí, sí. Claro. El que la puede escuchar, ¿no? El que no la escucha, no. Y es a partir de los 5 años de edad que fue cuando yo perdí mi padre. Entonces, a partir de ahí voy narrando hasta la actualidad. Bueno, así que muy, muy contento, muy agradecido de esta nota. Bueno, gracias. Después la vamos estaremos a viendo. Bueno, muchas gracias. La vas a estar viendo en el canal de YouTube, bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Estamos yendo para otra entrevista acá, sí, en la Feria del Libro. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias a ustedes. Otro, vamos a hacer otra nota. Ahí vemos a un querido amigo. Sí, sí, no te vayas. No te vayas, vení, venga, venga, gracias. Para acá. El escritor Mauro. El escritor Mauro. Saludamos. Mis queridos amigos. Ven de este lado, Sotto. Mauro. Ven de este lado. A ver, de este lado, pues estoy medio apurado porque venga para acá, venga para acá. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bien, acá contentos de estar otro día más acá en la Feria del Libro, rodeado de acá, de los amigos de la SADE Central y tantos otros de amigos. Nosotros, de la y ustedes SADE, también, claro, de SADE Moreno y del taller del Fortán. Vamos a hacer esa nota, estamos atareados, pero vamos a hacer esa entrevista. Imagino, sí. Vamos a hacer esa entrevista en donde vamos a estar compartiendo las obras literarias mías y para todos los vecinos de La Matanza, para que me conozcan por allá también. Bueno, y Mauro, Mauro Polanco, súper conocido. Sí. Así que bueno. Te queremos, entonces. Mauro. No, yo también los quiero y gracias por este video que me están grabando. Ay, sí, ahí está. 30.000 veces literatura. Muy bien, gracias. Muy bien, hasta luego.